Aunque todos entendemos a Cthulhu como el mayor exponente por goleada dentro del subgénero del horror cósmico, la realidad es que salvo una única y honrosa excepción, nadie ha podido contemplar su titánica figura personalmente. Y no obstante, sabríais que sí podríamos disfrutar de la compañía de una versión más descafeinada de Cthulhu, pero no por ello menos peligrosa. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... las semillas estelares. Lo primero que deberíamos destacar es que, a pesar de que la idea generalizada que existe sobre la apariencia de las semillas estelares recuerdan en gran medida a la deidad de la que proceden, que no es otra que Cthulhu, la realidad es un poco diferente porque Howard Philip Lovecraft las describió única y exclusivamente diciendo que tenían forma de pulpo, e incluso más adelante que su verdadera apariencia se desconoce puesto que pueden cambiar su forma a voluntad. Es por eso que si nos aferráramos literalmente a su descripción, el aspecto más aproximado sería algo así como lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y es que el gran maestro se propuso deliberadamente que el verdadero aspecto de las semillas estelares quedara delegado a la imaginación del lector. Otra de las características, por otro lado, que ya sabéis que tanto disfrutamos del horror cósmico, esa reconocible indescriptibilidad de los seres que lo pueblan. Por otro lado, la gracia de estas criaturas no residiría única y exclusivamente en desconocer su verdadera apariencia, sino es que la materia de la que están formados resulta tan exótica y ajena a nuestra realidad como la que da forma a los mismísimos Migo, que ya sabéis que le dedicamos un extenso capítulo del Mitonauta recientemente. Muchos de vosotros habréis conocido a las semillas estelares con un nombre un tanto diferente. En este caso serían Cthulhis, y es que este sería un término acuñado por Brian Lumley en su conocido relato La transición de Titus Crow. Pues bien, estos Cthulhis llegaron a la Tierra desde un planeta muy lejano que os revelaré al final de este capítulo en épocas antediluvianas, momento en el que construyeron una titánica ciudad en el continente de Rillie, que por ese entonces estaba recién emergido. Lamentablemente, esto conllevó que ciertos pobladores de las regiones cercanas, estaríamos hablando de las regiones antárticas, que por esa edad geológica todavía no había sido invadida ni por el frío, ni por el hielo, ni por la nieve, interpretaran la colonización del continente de Rillie por parte de las semillas estelares como un serio peligro a su permanencia en la Tierra. ¿Y cuál sería esa magnífica raza que se sintió invadida? Pues se trataría de los antiguos, que ya sabéis que resulta una de las especies más tecnológicamente avanzadas de todos los mitos de Cthulhu. Y es que este miedo genuino que se despertó en los antiguos al descubrir la llegada de los Cthulhis a la Tierra, entendiéndolos como un peligro inminente, muy posiblemente vendría condicionado porque ya los conocerían de ocasiones anteriores. Es muy probable que ya los batallaran en otras regiones más distantes del cosmos. Pues bien, aunque Howard Philip Lovecraft no aclaró si finalmente los antiguos optaron por una estrategia de ataque preventivo o simplemente respondieron a la invasión de las semillas estelares, por una o por otra, ambas razas terminaron en guerra. Y fijaos de qué clase de poder gozarían las semillas estelares, que a pesar de tratarse los antiguos de una de las razas más avanzadas tecnológicamente de toda la creación, los antiguos terminaron perdiendo la batalla y se vieron expulsados inexorablemente de sus tierras al fondo del océano. Por suerte, mucho más adelante, y muy posiblemente a causa de la guerra de desgaste que mantendrían las dos partes, al final ambas especies acabaron declarando la paz y refugiándose en sus correspondientes ciudades, los Cthulhis en la superficie de la Tierra y los antiguos en el fondo del mar. Porque insisto que se declaró la paz, pero no se devolvieron los territorios conquistados. Pero prestad atención a la manera tan irónica en la que en muchas ocasiones actúa el destino, porque es que la práctica totalidad de vosotros ya sabéis que la ciudad de Rillie terminó hundida debajo del océano, arrastrando con ella no solo a Cthulhu, sino también a toda su cohorte de semillas estelares. Una tragedia que a día de hoy todavía se halla irresoluta. Y digo ejercicio irónico del destino porque los Cthulhis terminaron precisamente en el lugar a donde habían desterrado a sus enemigos, al fondo del océano. Porque sobra decir que una vez que las semillas estelares abandonaron la faz de la Tierra, los antiguos volvieron a recuperar todos sus territorios. Y qué cosa tan interesante también y relacionada con el hundimiento de Rillie, que los Cthulhis no solo se quedaron concentrados en la ciudad homónima, es que se extendieron por toda la Tierra. Y entonces, ¿por qué el hundimiento de Cthulhu arrastró a todas las semillas estelares independientemente de su posición en el planeta? ¿Cómo pudo ser que este evento las hiciera desaparecer al margen del lugar donde se hallaran? Pues porque, tal y como se recoge en el relato La llamada de Cthulhu,
Los grandes primigenios y sus servidores no pueden existir mientras las estrellas se encuentren equivocadas. Esto podría llevarnos a una interesantísima hipótesis, porque teniendo en consideración la naturaleza exótica de la materia que da forma a las semillas estelares, tal y como hemos comentado antes, es posible que su muerte diera lugar a una extraña disolución interdimensional, como si de repente se diluyeran entre diferentes planos de la realidad, un estado que se mantendría a la espera del despertar de su señor y poder volver entonces a su forma original. Esta conjetura daría a luz una escena muy interesante que bien podría aplicarse, por ejemplo, en alguna partida de rol. El que una criatura de estas características apareciera misteriosamente de la nada, conformándose delante de los investigadores. Esta sería una señal inequívoca de que su señor Cthulhu estaría despertando. Y si quisiéramos conocer con mayor profundidad el trasfondo de las semillas estelares, ¿a qué relatos podríamos recurrir? Pues en primera instancia, en Las montañas de la locura, de Howard Philip Lovecraft. También en La llamada de Cthulhu, en El que susurra en la oscuridad, en El morador de las tinieblas, Todos del gran maestro, en El rastro de Cthulhu, de August Derleth, y en La transición de Titus Crow, de Brian Lumley. Pero entonces, ¿es cierto que desaparecieron todos los Cthulhu una vez que Rilie se hundió? Pues curiosamente, algunos registros indican que no. Y es un detalle que todavía no tiene explicación. ¿Cómo puede ser que alguna de estas semillas estelares quedara desconectada de su señor? Que pudiera permanecer en nuestra realidad a pesar de que los astros no estuvieran alineados. Y esto se sabe porque ha quedado recogido de algunas contadas ocasiones en las que algunas personas se han encontrado con seres de aspecto muy parecido a Cthulhu. Y que aunque no se explicita que se trataran de Cthulhu, todos los indicios apuntan a que lo serían. A pesar de todo, lo que sí se anuncia con total rotundidad, tanto en el Necronomicon como en el texto de Rilie, que ya sabéis que son dos grimorios de gran importancia dentro de los mitos de Cthulhu, es que una vez Rilie abandone para siempre las profundidades del Océano Pacífico, junto a Cthulhu regresarán todas las semillas estelares. Podríamos decir con esto también que, a pesar de tratarse los Cthulhu de una raza servidora, también serían inmortales. Y bueno, yo os pregunto ahora, ¿recordáis que al principio del vídeo os dije que había una única excepción de un individuo que había contemplado personalmente la titánica figura de Cthulhu? Pues a ver quién sabe quién fue esa persona y en qué relato se mencionó. Dejadlo en los comentarios, que quiero poner a prueba vuestro conocimiento. Ah, y os dije también que os iba a revelar el nombre del planeta desde el que llegaron las semillas estelares junto a Cthulhu. Pues ese detalle y otro montón de curiosidades sobre Cthulhu, que muy posiblemente desconoceréis, os las explico en este capítulo del Mitonauta que dedicamos a curiosidades sobre el gran Cthulhu. Así que nos vemos en aquel distante planeta.